Al PRI es por la no postulación de un cargo. En una ocasión estaba Lino Canún entrevistándonos, estaba Demetrio Sodi, Marcelo Ebrard, Laila Sansores, Carolina O'Farrell, Alejandro Rojas Díaz Durán y yo. ¿Por qué renunciaste al PRI? ¿Por qué dejó de ser el partido de mis ideales? ¿Por qué renunciaste al PRI? ¿Por qué traicionó las causas populares que le dieron origen? ¿Por qué renunciaste al PRI? Porque abandonó a la ciudadanía. Yo estoy con la ciudadanía y no con los partidos políticos. Y cuando llegó conmigo, ¿por qué no me hicieron senador? Si Cuauhtémoc, si Manuel Camacho, si Arturo Núñez, si Ricardo Monreal hubieran sido postulados, ahí seguirían. Y se vale. Uno va a un partido a canalizar una vocación política. Y si no te dan el lugar que tú crees merecer, se vale. Si no es un matrimonio, hasta aquí llegamos, ¿no? Así que esos candidatos independientes, en primer lugar hay que calificar qué es independencia. Yo, sinceramente, vean lo que está sucediendo en España. Vean lo que está pasando en Latinoamérica, está Nicolás Maduro, está Fujimori, que fueron candidatos independientes, Hugo Chávez, y vean la amenaza en una democracia que presumió de ser pionera y de tener instituciones, la amenaza de Donald Trump, que un hombre así haya ganado la candidatura del Partido Republicano y esté con posibilidades y posicionado hacia la presidencia de Estados Unidos, sí, pues nos debe llamar a la reflexión de lo que está pasando en el país y en el mundo. José, una duda. Ahora que viene esto de las presidenciables, se habla mucho del 3 de 3, que está, bueno, detenido como oficialmente en el Senado. Pero la plataforma existe para quienes quieran hacerlo de mutuo propio, pues puedan inscribirse. Sin embargo, hay algunos presidenciables, o se están mencionando presidenciables, que todavía no han querido presentar eso. ¿Por qué? ¿Miedo? Yo quiero decirles que, modestia aparte, pero tengo varios libros escritos, y uno de los libros escritos que tengo es Desencuentro y Parálisis en el Congreso Mexicano. Otro es La Política del Derecho y la Crisis del Sistema Mexicano, ambos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los mexicanos tenemos una tendencia, casi diría yo, enfermiza de esperar demasiado de las leyes. Yo creo que con la normatividad actual, si hubiera voluntad política de atacar la corrupción, hace pero muchos años, podríamos haber sido ya más eficaces. O sea, yo te puedo decir, porque también tengo una biografía con la que gané un concurso, de Adolfo Ruiz Cortines. Para mí el único presidente del siglo pasado que pudiera resistir el ácido de la honradez es Adolfo Ruiz Cortines. Y lo hizo sin estridencias, sin presentar iniciativas, no, lo hizo porque era un hombre pendiente, austero, viendo a todos sus funcionarios y aplicando en su momento la ley, y sobre todo, predicando con el ejemplo. Entonces, están demasiado entusiasmados con esos 3 de 3, yo no tengo inconveniente en que así sea, y me parece que el PAN es correcto que lo exija, y que las organizaciones civiles lo exijan. Su carta de intereses, su carta de declaración de ingresos y su carta de su patrimonio y de los costos. Ahora, hay quienes dicen, es que al conocerte esto públicamente en el ambiente de inseguridad, pues no vamos a arriesgar. Otros argumentos dicen, no, pues cómo voy a poner ahí lo que vale y después cómo explicar. Hay una serie de resquemores, pero repito, para mí, hay muchísimas disposiciones del Código Penal que ahorita se están violando. Sí, y hacía la pregunta por esto. Hay dos personajes que pudieran oponerse o que no quisieran decir todo lo que tienen. Uno por conflicto de intereses, que podría ser Margarita Zavala, por su esposo, el expresidente, y el conflicto de interés que le pudiera generar es uno. Y el otro sería Andrés Manuel López Obrador, con todas las lo que ha regalado, lo que tienen sus hijos también, que pues es en contrasentido de la humildad o de pocos gastos que él pueda tener con lo que los hijos tienen, ¿no? Mire, yo no me limitaría a esos nombres en la lista. Yo creo que... porque son los que no han declarado, pues. Pero mira,
poner bienes a nombre de otro, los prestanombres. Para mí, cuando Armando Hinojosa, yo no tengo ninguna duda que es prestanombre de Enrique Peña Nieto. Entonces, no exageremos de que esas cartas sean confiables. O sea, yo ahí tengo serias reservas, ¿no? La honradez no se presume, la honradez no se ostenta, la honradez se prueba. La honradez es de que todos los días aquí estoy, yo soy, y véanme cómo vivo. Y sabemos quién es quién y quién ha incurrido en actos de corrupción. Eso lo sabemos. Repito, para mí el problema es voluntad política. Y yo sí tengo muchos temores hacia el 2018 de que este tema no tenga la prioridad. Aquí yo creo que es la tarea de la opinión pública de ustedes de exigir que definitivamente haya una presión muy fuerte hacia los candidatos a la presidencia de la República. Trátese de quien se trate, en donde se muestre que haya honradez. ¿Y ahí será entonces votar por personaje o votar por partido? Mira, yo ya también, no creas que las siglas me entusiasman mucho. Yo creo que desafortunadamente, repito, he recorrido todo el país, a veces las siglas son franquicias y se brincan de partido a partido. Y le puedo decir que Andrés Manuel, yo no siento que es un hombre de izquierda. Andrés Manuel es uno de los personajes más autoritarios que he conocido en mi vida política, priita, panita, perrenita. Es uno de los hombres más autoritarios. Un día me dijo Vicente Fox, ¿qué opinas de tus paisanos, Andrés Manuel y Roberto Madrazo? Y dije, es muy fácil ser amigo de ellos, ¿eh? A todos hay que decirles que sí. Andrés Manuel, vea esa afinidad de Andrés Manuel con Donald Trump. Esos son personalidades muy similares. Esto es izquierda. Jesús Ortega, el PRD, Arturo Núñez en Tabasco es izquierda. José Guadarrama en Hidalgo es izquierda. ¿Y quién será el candidato del PAN? Ahí sí ya me la puso usted difícil. Pues a ver qué sale. Tenemos que tener un proceso interno. Tenemos que ver quién es quién. Ahorita aparentemente hay tres candidatos. ¿Por qué no pensamos en un externo? Y sí, sugeriría yo como primera cosa, ver al hombre, ver a la persona, más que orientarse por las siglas. ¿Hasta qué punto podemos hablar de la lealtad del militante? Se ha asumido, por ejemplo, las habilidades. El PAN asume su responsabilidad. El día que el PAN deje de ser autocrítico, deja de ser el PAN. Teníamos que ver que hemos cometido errores. Y hemos cometido errores graves desde el poder. Y hemos postulado muchas veces candidatos con la idea de que con este ganamos sin darnos cuenta de la calidad del candidato. Pero tampoco nos vayamos a la antipolítica. Porque la antipolítica hay que condenarla. Los partidos son necesarios. ¡Ellos! Yo no creo que se repita el caso Nuevo León. No creo. No creo a nivel país. Entonces, cuidado con los independientes. Para mí este tema... Ojalá y vayan, y ojalá y se metan, y ojalá y disputan. Claro, es lo que requiere México, ventilar ideas. Qué bueno que eso se dé acá en 2018. Pero repito, la institución más firme para impulsar la democracia son los partidos políticos.